Señor, abre mis labios.
criaturas todas del Señor. Bendecid al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que te has sentado sobre querubines entre altos abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si no le somos infieles, Él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Pregonando tu
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito por los montes de exaltación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección de tu Hijo, del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por lo que donde lucas misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta mañana, domingo, que nos reúne el Señor para alimentarnos con su palabra y con el cuerpo y su cuerpo y sangre, en esta casita del Tepeyac damos la bienvenida a la peregrinación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, para quienes pedimos a la Santísima Virgen su intercesión, toda clase de bendiciones, de gracias para ellos, para sus familiares, para el caminar de sus familias. Por eso nos ponemos delante de Dios con mucha sinceridad y confianza, pidiendo perdón de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero por su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Reina el Señor eterno.
de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo,
enseñaba a Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado más en la alcancía que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas, en este domingo estamos a dos fines de semana, a dos domingos de llegar a la fiesta de Cristo Rey, que marca la conclusión de las fiestas litúrgicas, es decir, que llegamos al fin del año litúrgico y recomenzamos el ciclo con la preparación a la Navidad, con el primer domingo de Adviento. Por eso hemos escuchado un par de enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días de ministerio en Jerusalén antes de su pasión. Retomaré la segunda enseñanza, que es un comentario sobre la limosna de la viuda, la cual echó todo lo que tenía para vivir aquel día. Desde el Antiguo Testamento, a Dios se le hacen ofrendas. Algunas de ellas se hacen como acción de gracias de haber recibido una buena cosecha. Se entregan los primeros frutos, las primicias de la cosecha, las primicias de los animales. En otros casos, como el de Abraham, se entregaba la décima parte del botín después de haber vencido en una batalla. El vencedor pone delante de Dios la décima parte, como lo hizo Abraham ante el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Las personas hacían ofrendas a Dios también implorando buena fortuna en un viaje peligroso o suplicando a Dios ser librados de las persecuciones de los enemigos, de las enfermedades, del pecado individualmente o colectivamente.
En todos esos casos se presentan las personas diciéndole a Dios: te traigo esto, te ofrezco esto. Sin embargo, valdría la pena que nosotros nos preguntáramos esta mañana: ¿por qué razón se acercó aquella viuda a dar su ofrenda a Dios? Para todos es bastante claro que no acababa de cosechar, que no era ganadera, que no estaba en una circunstancia de guerra, y no lo sabemos porque eso es algo muy interior, si ella estaba ofreciendo algo por el perdón de los pecados. Jesús reconoce que aquella mujer entregaba no solamente la décima parte de sus bienes, no estaba ofreciendo su diezmo, no, estaba ella entregando todo lo que tenía de dinero para aquel día. En contraste, los ricos echaban de lo que les sobraba, nos dice el evangelista. Podemos pensar que en el caso de los ricos estaban pagando efectivamente sus diezmos. Jesús declara que la ofrenda de la viuda ha sido la más meritoria de todos. Ella ha echado más que todos los otros. No sabemos qué sucedió antes, no sabemos qué había en el corazón de aquella mujer, ni cuál era el resultado esperado por la viuda. Pero sí es claro que ella realizaba un acto de plena confianza en la providencia de Dios, porque ella sabía que Dios es solidario, que Dios es leal. Un caso análogo, un caso comparable, lo vemos nosotros en la primera lectura que escuchamos del libro de los Reyes. El profeta Elías pide a la anciana que haga un pan para él, a sabiendas de que el aceite y la harina ya eran muy pocos. La mujer realiza un acto de mucha confianza en la palabra del profeta y efectivamente le hizo un pequeño pan. Ese acto de confianza obtiene una respuesta leal, una respuesta solidaria, una respuesta honesta de parte de Dios, haciendo que la harina no se acabara en la alforja y el aceite no se acabara en el cántaro. Con esto podemos notar que el sentido sobrenatural de lo que donamos a Dios, sea como ofrenda religiosa o como caridad para los que más están necesitando en nuestra sociedad, es una manifestación de la confianza que le tenemos a Dios. Y en este sentido podemos pensar que la mujer viuda del Evangelio era una persona socialmente desvalida, pero no abandonada, nunca abandonada de parte del Señor. Muchas veces pudiera parecer que las circunstancias lógicas de la sociedad están en contra nuestra, pero Dios, y esto lo vemos reflejado tanto en la primera lectura en el Antiguo Testamento como en la lectura del Evangelio, no se supedita, no se subordina a esa lógica social. Y yo no lo sé, recuerdo cuando era adolescente haber visto a trabajadores de la cooperativa que hoy nos visita pidiendo solidaridad, y esta ha fructificado. No solo por la voluntad buena de los que escuchábamos su invitación a ser solidarios, sino por la bondad de Dios, que es leal, que es solidario.
ser audaces en la generosidad en nuestro tiempo, ser generosos en nuestro propio tiempo, en nuestros propios conocimientos, en nuestros recursos materiales, tiene un valor frente a Dios. Y Él no abandona a quien practica este tipo de acciones. La cultura que pretende imponerse, en particular a los jóvenes de hoy en día, le da mayor valor al individualismo y presenta al miedo y a la inseguridad como lo que más cuenta a la hora de tomar decisiones. Les invito que no nos dejemos engañar. La cultura del individualismo y la mezquindad de los solitarios deja a todos sus adeptos solos e infecundos. En cambio, la cultura de la confianza en la providencia de Dios nos hace fecundos, mucho más allá de lo lógico y de lo que se pudiera esperar. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos todos de pie. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. A cada petición responderemos: Señor, escúchanos. Por la Iglesia, que viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, escúchanos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus súbditos. Oremos. Señor, escucha. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Señor, escucha. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Señor, escúchanos. Por la salud de Fernando Nogués Lara. Oremos. Señor, escúchanos. Por los difuntos Amador Narcía Galdamés, Melquiades Sánchez Orozco, Juan Cruz Casimiro, Rosa María Mejía Rodríguez y Luis Cristóbal Echaniz Díaz. Oremos. Señor, escúchanos.
por los peregrinos de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, para que Dios los siga iluminando a cada instante de sus vidas. Oremos. Señor, escúchanos. Señor Dios, que sustentas al huérfano y a la viuda, haces justicia a los oprimidos y das pan a los hambrientos, escucha las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. No permitas que a nadie le falte nunca la libertad ni el pan, y haz que todos aprendamos a ayudar a los necesitados, a ejemplo de tu Hijo, que se entregó libremente para salvarnos a todos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo y que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nuestra resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
de manera particular tus hijos, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. He aquí a Jesús Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia y en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos, como siempre, los días 12 de cada mes. Mañana, 12 de noviembre, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. A las 7 de la noche los esperamos en la explanada de la Basílica de Guadalupe, la explanada del Bautisterio. Ahí comenzamos. Y de una vez ya les digo, el 12 de diciembre, claro que va a haber Rosario del Amor Guadalupano a las 7. Así que nos vemos este lunes 12 de noviembre, así como el 12 de diciembre. Traigan su velita, su rosario, y los que no nos pueden acompañar físicamente, hagan un rosario donde quiera que se encuentren, por estas intenciones, especialmente las intenciones del Santo Padre. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cansancios, mi aliento y el